Hola, bienvenidos a un nuevo video tutorial. En esta ocasión vamos a realizar un programa que guarda los números de un arreglo. Este muestra en pantalla en un menú de opciones y al seleccionar estas opciones permita sumar los números ingresados, estos 10 números, o también visualizar los números positivos, los números negativos, pares o impares. ¿Okay? Básicamente, ¿cuál es lo que sería? Lo siguiente. Ingresaría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 números. Y saldría un menú de opciones. Al seleccionar la primera opción, sumaría los 10 números ingresados. Al seleccionar la segunda opción, sumaría los números positivos. La tercera opción, los negativos. En este caso no hay ningún número negativo. Y no está mostrando ningún número negativo, por eso se refiere. Al seleccionar el número 4, mostraría los números pares. Al seleccionar la número 5, mostraría los números impares. Y la número 6, pues terminaría la aplicación. Muy bien, entonces para esto es necesario vamos a utilizar arreglos, ¿ok? Vamos a utilizar arreglos, pero antes de ello vamos a tener que declarar por acá un ciclo repetitivo que va a ir de 0 hasta menos 10. Entonces, para ello tenemos que declarar una variable de tipo number, número, ¿ya? Y este number, vamos a colocarlo por aquí, número, ¿ya? Va a ser igual a 0 hasta number menor que 10. Con un incremento en 1. Listo. Por aquí le voy a decir que vamos a solicitar, por ejemplo, que ingrese el número. Code. ¿Ya? Ingrese el número. Número. Listo. Y por aquí vamos a colocar, bueno, para que se visualice en pantalla, ¿no? Este número 1, así, ¿no? Número 1, number, ¿no? Y vamos a colocar sus dos puntos para que se vea bonito, ¿ya? Y por aquí lo vamos a capturar en array number. Ahí lo vamos a guardar en el arreglo. Debe estar funcionando. Acá sería el número. Vamos a visualizar. Voy a ejecutar. Ok, me dice que hay un error. For number. ¿Qué hice acá? Number. Todo bien. ¿Será porque no lo he puesto dentro de la función? Me faltó declarar aquí la función principal. Estoy emocionado. Se vamos a poner dentro de la función. Inter main. ¿Ya? Ahí está la función principal. Y bueno, todo esto lo voy a poner dentro de la función principal. Bueno, esto de aquí estaría de más. Vamos a ponerle por aquí. Ahí está. Listo. Y por aquí le voy a decir que vamos a trabajarlo. Vamos a poner using namespace standard, listo, ya está. Por aquí le vamos a poner un return 0 y por aquí un system pause. Ya está, a ver, ahora sí, voy a ponerle play. Aquí dice acá. Ah, no he declarado el arreglo. Ok. Entonces, por aquí voy a declarar el arreglo. Me está botando un error también, ¿no? Falta declarar el arreglo. De tipo entero, el array. Vamos a trabajarlo con 10 elementos. De 0 a 9 sería en total. Total, los índices. Entonces serían 10. Y por acá, ahora sí, espero que me permita ejecutar. Ahí está. Perfecto. Dice acá, arreglo un ingreso número 0. A ver, 1. No, la idea es que empiece con ingreso número 1, número 2, al inicio. Así que le voy a dar por aquí un pequeño espacio, ¿no? Y aquí un más 1 para que yo pueda visualizar lo siguiente. Ahí está, ingreso número 1, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Listo, está funcionando bien. Enter. Ahora, ya lo guardé. ¿No? Ya lo guardé. Espero que esté funcionando, ¿no? Voy a ver si estoy visualizándolo bien.
Para ello voy a copiar el mismo for, ok, por aquí abajo, y voy a decirle en lugar que capture datos, sino lo voy a decir que imprima nada más, ¿no? Imprima los datos. Así que voy a borrar todo esto y lo voy a dejar aquí nada más, ¿no? Y voy a imprimir los datos guardados en dónde, pues en el arreglo, aquí, ¿no? Que lo imprima. Vamos a ver si es cierto, si está funcionando. Listo. Voy a darle aquí ejecutar. Y voy a ingresar los 10 números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Y ahora tiene que imprimirlos. Ahí está. Aunque me falta un salto de línea para que se vea bien. A ver, lo voy a colocar. El salto de línea. Ahí está. Te lo cierro. Voy a ponerle play de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Listo, ahí está. Está funcionando. Perfecto. Ahora lo que voy a hacer, esto lo borro, ¿no? Yo con eso compruebo que está guardado en el arreglo los 10 números ingresados por teclado. Ahora lo que voy a hacer es, como necesito ingresar estos números 10 veces, bueno, ya lo ingresé, pero ahora tengo que declararlo dentro de un tablero. Voy a poner la función, por ejemplo, code, así, code, ¿no? No función, sino en pantalla, que me imprima la palabrita opciones. Opciones, nada más así, opciones, ok. Y por acá, code, que imprima en pantalla, ¿no? Por ejemplo, número 1, ¿ya? 1, suma, ok, suma. Voy a poner esto con mayúscula y un espacio, ¿ya? Y voy a repetir lo mismo, por ejemplo, por acá, para positivos, negativos, pares, impares, salir. Y aquí le voy a poner el número, la opción 2, opción 3, opción 4, opción 5, opción 6. Este sería los números positivos, que te voy a mostrar los números positivos, ¿okay? Aquí serían los números negativos, aquí serían los pares, aquí serían los impares. Y por aquí sería la opción salir. Listo. Por aquí vamos a colocar un code adicional, ¿no? Y esta sería la opción que me digan seleccionar una opción. Seleccionar una opción. ¿Está? Por acá dos iguales, símbolo del mayor. Por aquí un espacio. Y listo. Y punto y coma. ¿Ok? Y esto lo voy a capturar dentro de la variable option. Option, así. Option. Y esa variable sería de tipo number. Ahí está. Ahí lo tienen declarado. Muy bien. Una vez que va a seleccionar estos números, vamos a colocarlo. Va a seleccionar uno de ellos. ¿Ok? Va a seleccionar uno de ellos. Y para eso vamos a utilizar una función. El ciclo de selección. Múltiple, ¿no? Hay una opción llamada una estructura de selección llamado switch. Aquí vamos a colocar switch, ¿no? Esta es la condición y a partir de determinados casos, ¿no? ¿Cuáles serían esos casos? Son caso 1, caso 2, van a haber varios casos, pero depende de la opción. Entonces, por aquí, por ejemplo, podemos tener el caso 1, ¿no? Cuando selecciona la alternativa 1, ¿qué puede pasar? Pues en este caso sería la suma. Entonces vamos a colocar por aquí, ¿no? Para el desde 0 hasta menos 10. O sea, el ciclo repetitivo. El ciclo repetitivo que hemos empleado aquí arriba nos va a servir para también poder procesarlo en la parte inferior. O sea, todos esos números que han sido guardados en el arreglo. Para lo cual voy a poner aquí abrir y cierro. Voy a tener que procesar el arreglo. Pero como esto es una suma, necesito sumar. Suma igual suma más el arreglo que ya está almacenado. Ahora lo voy a estar llamándolo. Que sea guardado aquí, en arreglo number. Suma más suma igual el arreglo number. Pero esta suma tiene que inicializarse porque es un acumulador. Entonces suma inicializa en cero. Y la suma tiene que tener un tipo de dato, porque C++ es tipado. Entonces aquí vamos a colocarle coma suma de tipo entero. Ahora bien,
Una vez que ya ciclo repetitivo, ¿no? Lo sumó varias veces, lo guardó en esta variable suma, suma ya tiene un valor. Entonces aquí abajo le podemos colocar, imprimir el valor de suma. Code, ¿no? La suma es, eso es lo que vas a imprimir en pantalla, la suma es, va a aparecer algo, ¿no? Y jalo el valor de qué, de la suma. Y por aquí vamos a colocar un salto de línea y como estamos en switch, por aquí correspondería el famoso break, ¿no? De interrupción, ¿no? Del ciclo. Y bueno, vamos a ver si está funcionando, ¿no? Con respecto a esta primera opción. Para ello, lo que voy a hacer es inicializar la aplicación. Uy, ya que tengo un error, vamos a ver en qué consiste. Dice acá un for, un punto y coma, por acá me falta. Ah, aquí, punto y coma, listo. Entonces, voy a inicializar. ¿Cómo me doy cuenta? Porque aquí me lo está diciendo. ¿Ya? Entonces, por acá voy a cerrar esto nuevamente. ¿Listo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y aquí tiene que aparecerme mi pantalla, ¿no? Mi pantalla de las opciones. Bueno, está apareciendo de esta manera. Bueno, no debería. Entonces hay que darle un ajuste. Entonces por aquí lo que podríamos colocar es un underline, digo un slash invertido, ¿no? N, un salto de línea N, ¿no? Para que todo esté de manera vertical, ¿no? En esta parte. Aquí vamos a colocarle de esta manera. Aquí también. Listo. Pero, breve. Seleccionar. Ahora sí, casi casi estaba mal. Ya, bueno, voy a inicializar. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ahí está. Opciones. Pero antes que aparezcan las opciones, bueno, voy a probar opciones, ¿no? Voy a ponerle 1 y me va a botar el resultado, que sería toda la suma de los 10 números ingresados. Ahí está, la suma es 55. Pero yo quiero que se borre lo anteriormente ingresado, ¿no? Porque no vendría el caso. Para eso lo que haría es al inicio o antes de opciones colocaría limpiar pantalla, system, ¿ya? Y entre comillas, clear, CLS, ¿ya? Entonces, cuando ingrese los números, luego lo que va a hacer es limpiar pantalla, ¿ok? Y luego por aquí va a aparecer este cuadro, o sea, este menú del ex, menú, el menú donde están las alternativas, y luego ingresa una alternativa, y si en caso que sea uno, se va a encargar de procesar los 10 números que han sido guardados por teclado en el arreglo, y lo va a acumular guardándolo en la variable suma, y luego va a imprimir la suma, que esa es la idea, ¿no? Entonces, vamos a ver si está funcionando. Voy a poner por acá, iniciar. 1, 2, 3. Ahí está. ¿Ven? Opción 1 y va a aparecer la suma es tanto, ¿no? Listo. Ahora me falta colocar las otras alternativas, ¿no? Si bien para el caso 1 era suma, ahora viene para solamente que visualice los números positivos. Entonces, para los números positivos, solamente son mayores que 0. Voy a colocar todo esto igual, tal cual. Caso 1 lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí. Caso 2, que yo estoy un poquito más a la izquierda. Ya, caso 2, ¿no? Solamente ahora corresponde a la visualización de los números positivos. Aquí esto lo voy a borrar, ya no viene, no me sirve. ¿Okay? Y por aquí voy a colocar un texto: code, comillas, números positivos. Ahí está, los puntos, salto de línea, punto y coma. Entonces, sé que va a dar 10 veces, ¿no? Vueltas, 10 vueltas, ¿ok? Y necesito el arreglo. Pero este arreglo tiene que ser, los números guardados en el arreglo, tienen que ser mayores o iguales que 0. Para eso voy a colocarle una condición donde el arreglo es mayor que 0. Okay. Mayor que 0, y si es mayor que 0, ¿qué es lo que va a pasar? Pues va a mostrarme lo siguiente: va a mostrar
la cantidad, ¿no? O sea, me va a mostrar no la cantidad, sino los números exactamente que imprime en pantalla que son mayores que cero, las veces que sea necesario, siempre y cuando cumple la condición. Si no, no. Para eso voy a imprimir en pantalla out, ¿no? Aquí un espacio, ¿no? Voy a colocarle por aquí el arreglo, array, que está por acá, el arreglo. ¿Ya? Y por acá, salto de línea. Punto y coma. Y listo, nada más. Esto de la suma yo no vi en el caso, eso no me interesa. El break sí, porque tenemos que hacer un corte en el ciclo, ¿no? Una interrupción. Vamos a ver ahora para los números positivos. Igual otra vez ingreso. Los números positivos son mayores que 0. Vamos a ponerle 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10. Solamente me mostraría del 1 al 6. Así que selecciono la número 2. Y está, del 1 al 6. Y si selecciono la número 3, a ver, enter, bueno, terminaría, ¿no? Ahorita vamos a solucionar ese problema con respecto hacia que repita nuevamente. Voy a colocar aquí, ahora para los números negativos, copio la case 2, ¿no? Es casi lo mismo, solo que aquí sería para el caso 3, y la opción 3 me está pidiendo los números negativos. Aquí colocaría mis números positivos en la opción 3, negativos, ¿no? Y por aquí en vez de mayor que 0 sería menor que 0, ¿no? Y voy a visualizar en pantalla lo siguiente. For, vamos ahora para el caso 3. Voy a colocar aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10. Opción 3, que solamente me muestra los números negativos. Y ahí está, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10. Perfecto. Ahora vienen los pares, ¿ya? Por aquí voy a colocar el case 3, lo voy a duplicar, que sería la opción 4. La opción 4 corresponde para números pares. Ahí está. Y aquí voy a colocar opción 4, números pares. Listo. En el caso de los pares, se caracteriza, ¿no? El módulo, al dividir entre 2, el residuo tiene que ser igual a 0. Entonces, para eso, voy a colocar aquí el arreglo al. El residuo del arreglo, si es igual a 0, o sea, al dividirlo entre 2, si sale igual a 0, entonces sería un número par. Entonces utilizo aquí módulo 2 igual a 0. Me permite determinar si el residuo de la división. Entonces aquí sería simplemente imprimir nada más, ¿no? Porque sé que va a determinar si son pares o no. Voy a irme aquí a la opción de ejecutar, igual 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora selecciono la opción 4 y solamente voy a visualizar los números pares: 2, 4, 6, 8 y 10. Listo. Voy ahora por los números impares: case 5, números impares. En el caso de los números impares, sería, en vez de igual a 2, sería diferente. Aquí agrego este simbolito de exclamación, diferente, admiración, exclamación, que implica que es diferente aquí en C++, un C++, ¿no? Y nada más. Si es diferente a 0, el residuo, entonces me vas a visualizar, ¿no? Los números que cumplen esa condición, y serían los números impares. Ejecutamos, vamos a ver si es cierto para la opción 5. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Opción 5. Visualizo los impares. Ahí está. 1, 2, 3, no, 1, 3, 5, 7, 9. Listo, está funcionando. ¿Okay? Muy bien. Ahora faltaría la última opción, que sería salir, ¿no? Para el caso de salir, ¿no? Que sería la opción 6, vamos a colocarle que sea diferente de 6 en todo caso, ¿no? Porque al final saldrías. Pero adicionalmente necesito que todo esto se repita varias veces, ¿no? Porque no voy a estar ejecutando uno por una, sino que para eso tenemos el tablero. Y vamos a utilizar lo que es el ciclo repetitivo do while. Do while. Aquí vamos a colocarle do while, ¿no? Do ejecuta, ¿no? Y luego evalúa la condición. Y si esta es verdadera,
va a seguir siguiendo el ciclo repetitivo. En caso que sea falso, termina. En este caso, si la opción es diferente de 6, ¿qué va a pasar? Va a terminar. ¿Y esto dónde vamos a colocar este while? Por aquí, ¿no? Antes del CLS, ¿no? Que quiero que limpie pantalla y se repita las veces que sea necesario las opciones y se repita todo el switch, ¿no? Por aquí colocaríamos, ¿no? Este está empezando el switch, ¿no? Dentro del switch, ¿no? Abarcaría. Por aquí vamos a colocarle while. Listo. Y por aquí le vamos a colocar, miren, hasta ahí todo bien, ¿ya? Pero va a pasar algo. Voy a ponerle acá a ejecutar. Ah, me dice acá este system. ¿Qué hace por acá? Ok, ¿qué hace por acá? Buena pregunta. Voy a cortarlo en todo caso. Ah, no, no, no. Acá me dice que falta un punto y coma también. Ok, acá está. Antes falta un punto y coma. Ahí está. Ejecuto. ¿Ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Listo. Sumo. 1. Ahí está. Pero no me está botando el resultado. ¿Por qué? Porque está saltando todo el tiempo. ¿Ven? Aparece, pero se va. Entonces, para que no pase eso, voy a colocarle este system pause, ¿no? Por aquí, antes de cerrar el while, ¿ok? Del while. Y de esa manera colocaría una pausa, ¿no? Y permitiría poder visualizar los resultados. A ver, vamos a ver. Ingreso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí está. Sumo, opción 1. Ahí está la 1. Enter. Opción 2. Ahí está la 2. Positivos. Enter. Opción 3. Ahí está. Enter. Opción 4. Pares. Números pares. Enter. Opción 5. Impares. Enter. Opción 6. Enter y salir. Listo. Bueno, de esta manera terminamos este pequeño tutorial donde combinamos varias cosas, ¿no? Como los arreglos, como las condicionales, ¿no? Múltiples, como switch. También utilizamos dentro de switch un ciclo repetitivo for y también una condicional, ¿no? Que nos permite en este caso resolver este ejercicio. Bueno, espero que les sirva este pequeño aporte, este pequeño tutorial, y nos vemos hasta otra oportunidad. Gracias, Dios les bendiga, hasta pronto, chao.